take it. No, no se curan, eso es solo bereberes. Mathin, ¿dónde está tu suscripción, tío? Que ahora eres millonetis. Funcionario, for the win. Tú estudias la cretanda. Qué madre mía. Mayores aztecas, ¿o qué? Necesito más aldeano. El D es la revisión remasterizada. La segunda que van a sacar de Age of Empires. Cuando sale no lo sabemos. Tendremos que comprar ese... Sí, lo tendréis que comprar. Obvio. Creo, vamos. No sé si a lo mejor... Si la gente que tiene el HD, imagino que puede... No sé lo que van a hacer. Imagino que nada. El oponente es argentino, así que debería saber lo que significa así. Pero si tienes el Amazon puesto ahí, Miguel. Quita... Tienes que quitarte la suscripción ahora mismo. Si le das a tu perfil, te sale suscripciones. Quítala. Deja de estar suscrito a mi canal. Entonces ya el siguiente mes no se te renueva y ya te saldrá la opción del Prime. Yes. Dando un poquito de lag este señor. No, no. Pero si te lo dije hace mucho tiempo que lo hicieses. Si no estás utilizando el Prime, estás perdiendo dinero. Vamos a hacer telar. Para no jugarla, obviamente. Más problema. Yes.
Igen, vadászok, vadászok. Vamos a ver qué hace, pero bueno, de Azteca nos podemos esperar Drus y O. No. Ya, yeah, Drus u hombre de armas, básicamente. El mapa es bastante fácil de cerrar. Ahí, ahí, ahí y aquí. ¿Vale, mea? No. Vamos a ver lo que está haciendo. En el caso de que sea hombre de armas, intercambiaré mis hombres de armas con los suyos y simplemente me cerraré. Y no haré nada más de ejército. En el caso de que sus hombres de armas sean... Porque el mapa es cerrado, ¿vale? Si el mapa estuviese abierto, tendrías que hacer más edificio, pero... O sea, más... Más cosas, pero no sé qué es. ¿Van a hacer alguna serie de Smurfbath? No sé. No sé cuál será la siguiente. Buenas, Biconce, ¿qué tal? La verdad que os gusta bastante esto. A mí no voy a engañar. Me resulta un pelín aburrido jugar estas partidas. Sobre todo al principio. Estas ya están un poquito más interesantes. Pero sé que aprendéis mucho. Así que por eso lo hago. Me voy forward a ayudar para aprender a mejorar el forward, obviamente. No, no, a ver, no me aburre. Pero no es igual. Lo bueno es que cuentas partida rápido. Por eso tampoco lo juego todos los días, obviamente. No es que me aburra, joder. No lo jugaría. Pero es cierto que es más esta Smurf que otra. La de Boy Feudal era graciosa. Y la de Boy Forward también. Esas me la pasaba bien. Obviamente. Están más aburridas. Como me espero hombre de armas, todavía no sé lo que va a hacer, pero me lo espero. Voy a coger oro. Voy a hacer aquí el cuartel. Está cogiendo oro otra vez. No está cogiendo ese. Va Drus. Pues a lo mejor no tengo ni que mejorar hombre de armas en este caso. Está claro que su plan es Drus FC. Así que vamos a cerrarnos y ya está. Y nos vamos a castillos lo antes posible. Lo que vamos a hacer es utilizar las milicias para explorar. Me
πηγαίνεις. Όχι με Pero aquí tenemos las acciones. Cerrar con muro de piedra. O cerrar con empalizada. Según si queremos hacer ejército o no. Y voy a bumear entonces. Si estás aquí, lo mejor es bumear. Vamos a cerrar eso. Era cuando termine el campamento, van a depositar la comida y ya puedo subir. Aquí, tracking. Para esto no. Para no. Muy caro. Se ha conservado las puertas con el con la ruleta, mira. Ah, sería una buena masterpiece que estuviese colado. O que haya un agujero. Me espero arqueros por su parte, así que deberíamos estar más que seguros, seguramente. Vamos a coger piedra. No, esto solo es en Bully, ¿eh? Es una de las cosas que tiene Bully y no tiene. Ya lo sé. Pero cuando juegas en alto nivel no tienes tiempo para comprobar muchas veces. Si me hace una torre de asedio sería una masterpiece. Y posiblemente pondría en una posición bastante complicada. Pero sería jugársela mucho porque no sabe lo que yo tengo aquí. A perder todo. Ah, está haciendo ballesteros. Tiene más dos, pero claro, estoy cerrado, así que no puede hacer nada. Vamos a ver dónde metemos los centros urbanos. Uno aquí, desde luego. Eso tenía que haberlo pensado ya. De hecho, voy a intentar meter los seguros. Para estar completamente seguro, metemos un asedio y... Si hubiese tenido... Claro, como defensivo tampoco puedo hacer otra cosa. Pero si el mapa es muy, muy, muy abierto, en este caso me hubiese tenido que tocar hacer... torres, seguramente. Voy a hacer esto. También
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que debería llegar, ¿no? Vale. Bueno, la de pasiva no la tengo. No tengo tecla para la pasiva. Con la catapulta de castillos no se pueden romper los árboles. ¿Qué tendríamos que hacer contra aztecas de ejército? A ver, darme ideas. ¿Qué creéis que es lo mejor? ¿O qué haríais vosotros? Arquero a caballo. Arquero a caballo necesitaría la mejora de. El castillo. Pero puede funcionar. Pero es muy importante tener la mejor del castillo. Paladín podría funcionar también. Lo ideal sería hacer posiblemente Hazard con. Porque no tienen. Recordad que no tienen. No tienen alabarderos los aztecas y contra Paladín mueren. Así que Paladín no sería mala idea contra aztecas. Contra azteca, vikingo. También es cierto que ya sabéis que el uno contra uno es mucho más arriesgado hacerlo para ahí. ¿Qué hacemos entonces? ¿Arquero a caballo o...? No, los mayas sí tienen el alabardero. ¿Hacemos paladines o hacemos arquero a caballo usar magia? Buena, Bresco. ¿Qué tal? Voy a hacer está cogiendo las reliquias, eso sí, ¿eh? Vamos ya. Enhorabuena, hombre. Voy a hacer águila, voy a hacer arqueros a caballo para que veáis cómo van. Los arqueros a caballo, si con la tecnología única lo revientas, ¿vale? Pero necesitas tecnología única. Y
Bueno, la táctica de parto no sigue contra las águilas. ¡Uy! Está el de Ana que ha salido en el otro lado. ¿What? ¿Habéis visto eso? Señor ingeniero. Sí, pero no es tan fácil. Oh, menos. Puede ser peligroso. Tiene todas las reliquias y azteca. Eso es lo malo de jugar así. Jugamos sin mapa. Vale. Tengo unos 140 aldeanos, lo cual es bastante... bueno. Vale, ¿dónde tenemos el otro castillo? Yo creo que aquí puede ser un castillo. Tengo aquí este oro. Obviamente me gustaría cogerlo. Fijaos, armadura de los águilas, 8. Ahora mismo le hago 1 de daño a los águilas, ¿vale? Ahora mismo le haría 1 de daño otra vez. Cuando termine química. Vamos a ir por partes. Ahora mismo le hago 3 de daño. Vamos a hacer muchas granjas porque vamos a hacer uso de mayores. ¡Oh! ¿Escorpiones? Ah, no. O sea, y ahora les hago 4 de daño. O sea, me los como con papas. Vamos a aprovechar y vendemos por... escenarios. 60 de vida. O sea, mira cómo cae ahora. Dentro, no tengo muchas águilas, pero ya debería matar de un golpe. No, 4 de daño es muchísimo. Pasa que tengo muy poquitos arqueros, pero mira. Y cuando tenga... A ver cómo va esta lucha. No hay otra más. Necesito controlar esta parte. No ha ido mal, no ha ido mal. Porque ha ido mal.
¿Qué pasa, Patracio? Si te haces así y haces con los usuarios magiares. ¡Uy! Me quitan 15. Toma, toma, toma. Son duros, eh. O sea, no tengo suficientes números. Pero bueno, ahora que el mercado está bajo, ya no me interesa tener extra de madera. Así. Necesito hacer otro castillo aquí. Espero que no esté cogiendo este oro. O sea, lo necesito sí o sí. Ahora es cuando ya empiezo a tener más ejército. No mates el camello, hombre. Ah, pues sí está cogiendo, sí. No, no, no. Cómo lo mata, ¿no? Vamos a raidear. Vamos a ver si le podemos... ¡Oh! No, acaba de empezar a coger así. ¿Tiene Garland Wars? Todo sí tiene. Se revienta lo que usa el macho. Vamos. Podría hacer aquí establos para rayar toda la economía. Como caer en las tapillas, eh. Estoy en las piedras, ¿por qué se monta y no llega? Es que no tiene ningún sentido este juego a veces. ¿Alguien lo entiende? Porque yo no lo entiendo. ¡Ah!
Me gusta jugar con casi... Parece que estoy jugando con todo visible. Veo todo el fucking mapa. Yo creo que está partido. No me lo rompas, no me lo rompas. A pesar de no tener ninguna reliquia, ahora mismo tenemos muchísimo control de mapa. Le estamos agotando, no tiene recursos, ¿eh? La única madera que tiene ahora mismo es esa. Bueno, esta de aquí. ¡Oh no, mis lanzapiedras! ¡Aguanten! ¡Aguanten! No había encontrado esta piedra. What? ¿Por qué se rinde? Bueno, yo creo, Rosturo, que si echas un vistazo así, creo que tiene motivos para rendirse. Se voy a quedar sin piedra. Seguramente no tendría ni recursos. Lo único que tiene son las 5 reliquias ahí. ¿Crees que renta jugar a más resolución que los pros? No. O sea, quiero decir, no importa la resolución que juegues, estás a gusto. Ah, ¿por qué no se rinde? Vale, vale. Perdón, fallo mío. Igual la diferencia en oro y a pesar de haber conseguido 4000 más. Sí, fallo mío.